A two-seater. I pull on my limo, swim calling it Lil Bonita. I was in the building with attitude, I'm the leader. I'm the type that people say to say, hope I could meet her. I don't want any about myself a two-seater. I pull on my limo, swim calling it Lil Bonita. Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports. Gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este partido. Hoy vamos a ver un partido de las finales de Foot Champions. Juega el conjunto de los Punks, cruzándose ante los Raiders. Y acá estamos amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Se ha metido. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Y acá seguimos con el partido 1-0. Al ataque se ha lanzado ya en conjunto de los y la pizarra por ahora 1-1. Odegaard. Y se quita la marca de encima. ¡Pegale, pegale! ¡Ahí estuvo De Gea para doblar el grito del gol del contrario! No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. En Kunku. Gran pase, puede ser. Le pega con fuerza. Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. En Kunku. Pasión. A mí me parece que es la mejor palabra para definir lo que verdaderamente rodea este. Esta jugada podría ser gol. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Trent Alexander-Arnold. Ha sido una de lujo, maravilloso. Mete bien la pierna. Buena intercepción. Corre en tanto liso. Sigue con la pelota. Esto es para ganarlo. Póngale hielo al palo que lo terminaron abollando el hierro ese poste. La verdad que le pegó, pero con toda la fuerza que podía. Yo creo que le dio demasiada potencia. Kieran Tierney. Por el balón Odegaard. En Kunku. Odegaard. Toca y toca y no se abre ese espacio. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. El partido por ahora 2-1. Acá viene el curso ofensivo de los Punks.
Lucas Paqueta. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Los minutos siguen pasando y la posesión de la pelota para los Raiders es menos 10. Es pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. En Kunku. Este es Martin Odegaard. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. En Kunku. Y míralo cómo va, no lo detienen. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Subiendo las revoluciones, están los Toms haciendo ruido. Kieran Tierney. En Kunku. Este es buena oportunidad para Raiders atacando por el lateral. Va atrás el centro y bueno. Pelota que se va desviada, vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. En Kunku. Buena pelota regalada. Jadon Sancho. Por el balón Odegaard. Bien ahí para meterse en el trayecto. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. El desempeño de Jamie Vardy en la primera mitad es cosa de otro mundo, parece. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Arrancamos ya el segundo tiempo del partido. Los Ponks están abajo. Pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. En Kunku. Al ataque se ha lanzado ya el conjunto de los Pumps. Pelota al segundo palo. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. ¡Va buscando el empate! Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Corentin Tolisso. Jadon Sancho. ¡Es buena la pelota atrás! Se ha lucido con ese bloqueo. Oportuno en la recuperación de la pelota. Mantiene la pelota y se acerca. En Kunku. ¡Ay, le pega! No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Corentin Tolisso. Qué fácil da la pelota a los Ponks. Martin Odegaard. Raiders tenía la pelota, ojo, ya no más. Y tanto le pase. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja.
De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Odegaard. Acaba Tolisso. Martin Odegaard. En cualquier momento nos enteramos si esta es buena para los Raiders. En Kunku. Pelota para Tolisso. Jadon Sancho. Ha interceptado bien este jugador. En Kunku. Con el balón Odegaard. Jadon Sancho. David Ginola. Corre tanto Tolisso. Con ella Alexander Arnold. Cruza la pelota y puede ser. Lucas Paqueta. Y ahí le pega la pelota. Brillante paradón. Va a reponer la pelota desde el costado. Vamos a ver cuándo se cansa este arquero de parar pelotas, porque así el empate no se rompe. No quiero dar falsas esperanzas, pero esto me huele a gol, ¿eh? Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Encima, Fernando, no te podría decir yo cuál de los dos está jugando mejor, porque el partido está parejo y las oportunidades están creando frente al arco contrario. Esta es posición adelantada. Martin Odegaard. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. El córner que llega al área. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Tiro de esquina al centro del área. Se frustra el córner. Ahí se abre paso, a ver qué hace. Le pega. Es impresionante el empuje que tiene este equipo. Las ganas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar una victoria que están teniendo cada vez más cerca. Nadie se lo puede creer, Fernando, y menos del equipo contrario, ¿eh? Ha caído el gol y esto... ¡Con esto lo liquida! ¡Rechaza por aquí y sigue el juego! ¡Corto Ramos! Se viene el córner que puede definir el partido. Va la pelota desde el córner a la olla. Odegaard. Se incomodó, llegó la marca y así nomás se incomodó, el balón se fue. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. En 5 minutos sacan el cartelito. Una necesitan para empatar el partido. Serginho Dest. Ojo con este pase y ahora...
Con el balón Odegaard. Jadon Sancho. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. ¡Se puede venir el empate! ¡Lo saltó Müller! ¡Qué paradón! A ver, muchachos, a concentrarse porque si lo sacan bien lo empatan. Dado la pelota lejos de su área. Final del partido y qué dura derrota para el equipo de Castro.